चाशे पुरे जोषे बैदो तांबिराने से रेजेबादि साँजया ये दूबिदे बवादि

yo vale estamos hablando de esta, este punto número dos que habla de que desarrollemos esa conducta especial en la cual por un lado acumulamos y purificamos y cuando dice acumular se refiere a acumular acumular acciones virtuosas méritos y purificar purificar negatividades esta sección estaba formada por, por otros este punto número dos de acumular y de purificar también aparte de acumular méritos purificar negatividades también el punto número tres era hacer ofrecimientos a los espíritus y el punto número cuatro era

si yini jii chani tukshio fukuyarisi taa dii tukshi gyangi chanchi lan tu gyua di kira nga növata nga yabu chungsu ma chanchi yuji dunba chuala nrosu kira daumasa roshi qabu chungsu tukshi lagungi sori jiru risi yin sui na yin tando kira növata nga dungi na lagungi risi taa dinda sui

pero um, se habla de que uh, hay seres que nosotros no podemos ver, y hay seres que son como oscuros y otros seres que son como de luz, o sea, en, en otras palabras, seres que nos que no vemos, pero que nos ayudan y seres que nos pueden perjudicar. En cuanto a los seres que nos pueden perjudicar, entonces nosotros tratamos de um, ...hacerles ofrecimiento... ...para que pues estén bien... ...para que pidiéndoles pues que... ...no nos perjudiquen... ...que al contrario si pueden... Eh, ...alejarse o, o... si les molestamos... ...de alguna manera pues... ...disculparse y, y más que nada es... ...para que... Eh, ...tratar de que con... ...con bondad... ...con amor con compasión y con paciencia, se le hace a estos seres uh, un tipo de ofrecimiento para que estén tranquilos. Ahora, si nosotros tuviéramos un nivel más avanzado de entrenamiento mental, les daríamos seguiríamos dándole ofrecimientos, pero esta vez pidiendo dañanos más, perjudicanos más, porque así me agoto mis mis acciones, mis, así maduran ya de una vez todas mis mis negatividades acumuladas en el pasado. Esa es otra otra opción de, hay quienes están más avanzados, si incluso piden pues que eh, que lo hagan así, pero si no pues eh, les pides que se alejen. O también los genesares, ¿no? Ah.

제네 제네 전주람도 주변 년년 야고 단도 제네가 도야게 조출을 시로 시스 인다 대점 소금인데 이거 어디 어다 제네부터 더 지기 봐 망고들 마냥을 저 봐줘 시로 시그 주로 이네 어디 아 조출을 저로 시소 두 번을 다 진짜 cuando hablamos de hacer ofrecimientos de dharma a los se, se les llama también protectores mm. del dharma o salvadores del dharma o a estos seres que están que, que están ahí que nosotros eh, que están ahí protegiendo las enseñanzas también forman parte de ese eh, campo supremo en el cual es formado también por los budas y, y demás seres elevados, ese campo supremo, entonces uno puede hacerle ofrecimientos en el cual es, es, estamos hablando de, de comida, pastelitos, tarta, se le llama tormas, en el cual pues tú les pides que mm, a estos protectores del dharma, Sí, pues principalmente para que se eliminen obstáculos, para que todo sea propicio, para que pues eh, puedas tener pueda todos todos eh, los invocas para que todo salga bien, pero también es verdad que si tú si estamos hablando de una persona que ya tiene un nivel más avanzado de entrenamiento, incluso puede también hacer estos ofrecimientos a estos protectores del Dharma pidiéndole que por favor me vengan más problemas, más dificultades, que sucedan más más pruebas de estas, pero si todavía no estamos en el nivel de disfrutar de todos esos problemas, dificultades y pruebas, entonces podemos pedirles también que pues por favor nos ayuden a eliminar los obstáculos, las interferencias que todo sea más propicio para que pueda continuar y poco a poco irme adiestrando. Los dos puntos que ahora que se la acaba de describir son muy parecidos. Lo que pasa es que uno le estás haciendo como un, haces un ofrecimiento a espíritus que pueden dañar y luego el otro son ofrecimientos que hacen a espíritus que están beneficiando. Pero no espíritus, perdona. Dije, espíritu, pero se refiere a protectores del dharma. ¿Sí? ¿Sí? ṭuānla, tōmopu nā mabu nā tsōgō nī, tā námnei yabur reba, tā rámg sūnum sāyāté tā, 응? chāyāngi tō tsōgō yin sā rā sō yu yámnei. ṅhū, ṅhū, sūnum sāyāté, kéchī mbushibu chī rā sō, tā tā sūnum sāyāté rā sō, tī rā sō labar, mi shō, nā

pero en conclusión esto tampoco es una, una explicación muy extensa lo, con respecto a estos dos aspectos estos dos puntos simplemente que el nuestro principal propósito es acumular méritos y claro haciendo estas prácticas en, en, de generosidad es una manera de estar acumulando méritos pero hay muchas otras maneras en las cuales acumulamos méritos, como por ejemplo al hacer postraciones, acumulamos méritos, al hacer of of diferentes tipos de ofrecimientos, prácticas de generosidad, son acumulación de mérito, ofrecimiento de mandala, la confesión de las faltas, como ya lo hemos des descrito hace un momento, también es una manera la cual pues eliminamos nuestras negatividades y purifica y al purificar estamos también acumulando méritos. El regocijo también acumulamos méritos, al igual que pues que pedir que se queden eh, estos seres supremos que se queden con nosotros y que hagan girar la rueda del Dharma o en otras palabras, la práctica de las siete ramas. Es lo que se está describiendo es lo que a nosotros nos va a ayudar a acumular méritos. Y con ese, con ese objetivo de poder acumular méritos, pues hacemos esta, estas prácticas. Es, es como, por ejemplo, cuando plantamos una semilla, es para que salga un brote. Para que el brote salga, que esa es nuestra meta, nuestro objetivo, para que el brote salga, pues primero, antes que nada, necesitamos la semilla. Pero la semilla plantada no es suficiente. Para que esta dé un brote, dé un fruto, hace falta que tenga agua, calor, abono. Y claro, esas otras condiciones que favorecen que esa semilla madure sería como la, siete, la práctica de las siete ramas.

dice, esta breve eh, y esencial instrucción debe, debe realizarse aplicando los, las cinco fuerzas. ¿Mm? y es, es decir, que nosotros, en, la, en las si vamos hablando de adiestramiento, men, adiestramiento mental más allá, es ir más allá de lo mundano, pero también lo podemos aplicar a un nivel más nuestro es decir en la medida en la que podamos en la medida en que se nos facilite ir poco a poco aplicando estas instrucciones en nuestra vida mm -hmm. hablemos de lo de las cinco fuerzas eh, la primera fuerza es la del in intención mm -hmm. tambad khar tong gure senos ho se llama la intención en el sentido de cómo con la intención de beneficiar y cómo se hace ese beneficio manzuda ki buj khare tong na khar shu na sam sam ji ke batong gure bas ha songbara ina ne mi khare su go go ina khar shu ina sam ta ta khar shu na ji ju tung gi ji ina ne ᱡᱩᱡᱩᱜᱟᱫᱮ ᱛᱨᱤᱱᱫᱤᱱ ᱥᱟᱹᱧᱤ

hablamos de la intención en el sentido de cómo beneficiarse eh, normalmente de manera más cotidiana cuando hablamos de cómo beneficiarse la intención de beneficiarse hablamos más, pensamos más perdón pensamos más en nuestro aspecto mundano, de cómo estar mejor, cómo encontrarme mejor, cómo en dónde, se, dónde sentarme, dónde ponerme, dónde esté más cómodo. Hablamos más, con, pensamos más con la intención de comodidad, dónde encontrarnos mejor, qué es lo que me hace falta para encontrarme mejor, pero en el sentido más bien material, como por ejemplo los que se dedican a los negocios, también tienen esa intención de buscar beneficios, pero esos beneficios pensando en cómo puedo sacar más. Cómo puedo, incluso pueden llegar a pensar cómo puedo engañar a fulanito, menganita o a los consumidores para que puedan comprarme más esto o aquello. Eh, está la intención de, de querer beneficio o también los que buscan la riqueza y tienen la intención de cómo beneficiarse ahora, cómo sacar más dinero, cómo sacar más provecho ante una situación que se viva ahora o la que se puede vivir más adelante, con el, con el único objetivo de sacar un bien material, de sacar dinero, o, o vender o objetos materiales, cosas materiales. pero cuando hablamos ahora de la fuerza de la intención, de la intención de quererse beneficiar, no estamos hablando de ese aspecto mundano, sino de cómo poder beneficiarme en el sentido de cómo poder, en general, cómo poder actuar para alcanzar la iluminación. Y esa es la fuerte determinación, la fuerte intención de querer alcanzar la iluminación. Y para eso, pues, da, darse cuenta de que sino es decir, que todas mis actividades vayan dirigidas a la iluminación, que mis actividades de esta vida, hasta que, hasta que me muera, continuamente, o de, de este año, de este mes, que vayan dirigidas con ese objetivo, y para ello, para poderlo conseguir, pues significa también que yo tengo que ver las desventajas o los inconvenientes de los engaños, hacer todo lo que esté en mis manos para no darles oportunidad a estos engaños a que continúen surgiendo y para que no les dé más oportunidades a los engaños para que sigan creciendo, entonces tengo que controlar mi conducta, controlar mis acciones físicas, mi palabra para que así yo sea el que esté beneficiándome. Y de esta manera lograr, hasta que alcance la, il la iluminación suprema, estar trabajando para ir dominando, controlando mi mente con ese principal objetivo de la iluminación. Y la, esta mente que no ha surgido, pues que pueda surgir y que la que ya surgió pueda seguir aumentando.

dāgachidumna bā kibzañshīmbu rīs, <laughs> ina tē chīmadumna rāha rāṅgī, tā ṭūba dhūgdā ṭuṋgī rād nīmarī rīs, uzu gyo chua lāgā chīyā rīs, tē zir rīnglā nīmo sṭiṋgatī bā qaṋbañ jībī chīyā nī, khurāṅ gāt nā yaguya dī, bā

porque es lo que nos impulsa a actuar, a trabajar. Y mmm, dice, cuando nosotros, mmm, el objetivo es alcanzar la iluminación, ese es el principal objetivo, alcanzar la iluminación suprema. Y cuando nosotros todavía, pues a veces nos cuesta trabajo llevarlo a cabo, pero si por lo menos un tiempo, aunque sea corto, tratar de hacerlo bien, tratar de hacerlo con esa fuerte intención y conscientes de lo que estamos haciendo, ya eso es una gran ventaja que nos puede ayudar a conseguir ese objetivo. Es decir, si todos los días hacemos nuestra, nuestro compromiso, a lo mejor es recitar una, una sadana, una oración, si cada día que estamos haciendo esas recitaciones, que es algo virtuoso. Y lo hacemos, tratamos de hacer bien con conciencia, es decir, tratar de que con ello podamos trabajar con nuestros engaños, irles poniendo un alto a estos engaños. Entonces ahí vamos mejorando en ese adiestramiento. Porque muchas veces cuando nosotros cometemos una negatividad, la cometemos bien, bien hecha, desde principio hasta fin, no le faltó nada. Pero cuando vamos a hacer algo virtuoso, nos sale no tan bien, nos sale a lo mejor no lo hicimos bien el principio, que la, la intención a lo mejor no estaba bien establecida, la acción en sí pues hay más o menos salió y no la terminamos, no la cerramos completamente esa acción. Entonces las acciones negativas nos salen bien y perfectas, mientras que las acciones virtuosas nos salen un poco cojeando de un lado o de otro. Así que debemos de tratar de que, el tiempo que estamos dedicándole a hacer algo virtuoso, en el momento que estamos haciendo algo virtuoso, es tratar de ser conscientes de lo que hacemos para que esa acción virtuosa se haga lo mejor, bien hecha y completa. Si, por ejemplo, vamos a dedicarle 30 minutos a, a una práctica, a una oración, o vamos a dedicarle una hora, o el tiempo que le vayamos a dedicarlo, hacerlo bien, con conciencia. Y así, pues...

Preciosamente de la iluminación, la bodechita que no ha nacido, hacerla crecer, hacerla madurar. Y aquella, y si por algo ya ha madurado, sea, la que no ha nacido, hacer todo lo posible para que nazca. Y si ya ha nacido, también hay que trabajar para que ésta vaya aumentando, se vaya incrementando. La manera de hacerlo es creando actos como generosidad, ética, familiarización, porque con esto nosotros acumulamos los méritos y así estamos acumulando los méritos y también a través de esforzarnos para acumular lo que es la sabiduría. El objetivo principal es que esa mente de la bodichita madure. y au, y si madura, si crece, que esta no se quede estable, sino que vaya aumentando, incrementándose. Táté, chá záng, nè bá déyá kóng bé ténhá lá, tsó ní dé yóng guá dé khá rá, chá záng, chán chú xé kóng bé xó né, né sáng ché xéngé dé ré gu ré xé. Sáng ché xéngé dé ré El objetivo no... ja es alcanzar la budeidad. Y para eso pues tenemos que generar la mente de la bodichita. Generarla y una vez que se genere irla incrementando. Y para ello hace falta familiarizarnos con ella familiarizarnos, habituándonos a ella. Y así como para que nazca un niño hace falta un papá y una mamá, lo mismo sucede para que nazca un Buda hace falta un padre y una madre. La sabiduría es la madre, los méritos es el padre por esa razón dice en el texto hace falta esforzarnos en cultivar o acumular sabiduría y acumular los méritos uh -huh. pasamos al poder bueno es que en algún libro dice poder pero en otro dice fuerza vamos a llamarle fuerza la fuerza del remordimiento uh -huh. tā tā shīn chī sā, tā kōs gīma tēmīñī sūngu dzil kēchī māngu shē tsā rīs, wāl kāwī shē wadā, tā nzī chāng bē, rā nchī nzī dī, rā nchī bā nzī bā dī, yāwār tōr nē, nī mū bā nā, nī mī sā mbē kō nē, kā sā khur

Como se explicó ya anteriormente, en, en, en los cursos anteriores hemos estado hablando del intercambiarse uno por los demás y, y ver las ventajas de desarrollar esa mente de, estimar, de intercambiarse uno por los demás para estimar más a los demás que a uno mismo con el objetivo de ir destruyendo este, esta actitud egocéntrica. Entonces, se refiere esta fuerza a... A ir reconociendo los inconvenientes, las desventajas de la actitud egocéntrica. Ver cómo mmm, los engaños lo, nos llevan a, a, a estar más, um, apoyan más esta, fuerza, esta mente de estar centrados en uno mismo, con una actitud egocéntrica. Entonces, por eso dice: lo que son los engaños, las emociones aflictivas, hay que verlos para ver sus inconvenientes y así generar remordimiento por dejarnos llevar o arrepentimiento por dejarnos llevar por estas emociones negativas. Para que nosotros empecemos a esforzarnos en dejar atrás estas emociones negativas y principalmente dejar atrás... La actitud egocéntrica. La actitud egocéntrica no es, un, no es un engaño, pero la actitud egocéntrica, aunque no es un engaño, no es una eh, emoción aflictiva, es uno de nuestros peores enemigos. Como sabemos, de nuestros peores enemigos está la actitud egocéntrica y el aferramiento a la identidad. ¿Y Viendo las desventajas de ellos, viendo cómo son nuestros enemigos y cómo no podemos um, dejarnos subyugar por estos enemigos, tratamos de destruirlas. Y por eso en el texto de Shantideva, de el Bodhisattva Sharabatara dice, preferiría que me, que me mataran, que me quemaran, que me cortaran la cabeza, and, eh, que cualquier cosa que me quieran hacer en los enemigos, porque eso es mejor que estar subyugado por estas emociones aflictivas. Es decir, que dentro de, de las emociones aflictivas son nuestro peor enemigo. Peor que ser quemados, con la cabeza cortada, matados. El que más, más daño nos provoca son estos engaños, las emociones aflictivas. ¿Sí? Uh -huh.

Cuando ahora estamos hablando de destruir nuestra actitud egocéntrica, muchas veces, especialmente los occidentales, entienden con ya no prestarse atención a sí mismo, ya no buscar objetivos propios. Es igual que cuando hablamos de la renuncia. Muchas veces los occidentales cuando se habla de renuncia piensan en la renuncia como dejarlo todo, abandonarlo todo, ya no cuidar de sus cosas. Y eso no es verdad. Hay que cuidar de nuestras posesiones, hay que cuidar de nuestro cuerpo. Hay que cuidar de la familia. Muchas también, cuando hablan de renuncia, piensan que es dejarlo todo, dejar a la familia, abandonarse. Y no es verdad, es también cuidar a la familia, cuidarnos a nosotros mismos. Cuando hablamos de la actitud egocéntrica, estamos refiriéndonos a que desde tiempos sin principio hasta ahora estamos muy enfocados al yo, 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 yo. Y yo en mi mundo, soy lo más sagrado, lo más importante, lo primero a tomar en cuenta. Y eso, y eso es lo que nos está trayendo inconvenientes, porque luego, pues, no solo a partir de esa actitud egocéntrica, también ya se parte mis hijos, mi pareja, mi, mmm, lo que mis amigos, y entonces nos aferramos a ello cuando, al fin de cuentas, algún momento nos vamos a tener que separar de ellos. El, el, ob, el objetivo es que mientras yo estoy pensando en mí y soy el, mis, el centro de mis pensamientos, lo más sagrado, importante de mis pensamientos, entonces se convierte en un quiero, quiero, necesito esto, necesito otro, necesito otro, todo enfocado en yo, necesito, necesito, quiero, quiero y claro, al ir detrás de ese satisfacer a ese yo, a eso que quiere ese yo, pues nos metemos en muchas negatividades, cometemos muchas negatividades, que luego, precisamente, se dice, seguir a la actitud egocéntrica es lo que te va, va a traer como consecuencia todo lo que no queremos, todo lo que no deseamos. es debido a la actitud egocéntrica. en cambio, las personas que son más listas saben que si realmente quieren estar mejor, si buscan su auténtico bienestar, es cuando dejan a un lado el egoísmo. Mm -hmm. Mm -hmm. Cuando hablamos de lo mío, lo mío, mis hijos, mi pareja, mis amigos, y no, no estamos diciendo que no pensemos en ellos, que no generemos amor por ellos, que nos olvidemos, los ignoremos, no, no, no. Se refiere a no aferrarse a ellos, porque es mi hijo, mi pareja, mi amigo. Nos aferramos. Y cuando nosotros nos aferramos, entonces, por la fuerza de ese aferramiento, cometemos muchas negatividades. Y es, es dejar de aferrarnos a ellos. ¿Mm? O nigaad shen ghur yis, gyung dhasa dhan jixido, mishyo shen nganzu nyingji ki ghur, chambak ghur yis, tabakaya shegaar yis. Nyingji dhaa chambak ghurmaya dhankaay thong dh kumyaa yaw maris, susi, tila yunggui, tanda yunggui tina paa nyingji che, chambak che, chambu che, dospaa dhyaa Hay que, no tener, que, ellos, sí, tú, hay que tener claro cuál es la diferencia entre lo que estamos queriendo dejar atrás y lo que queremos cultivar. No, quere, no queremos seguir cultivando ese aferramiento a lo mío, pero no quiere decir que los olvidemos, porque también queremos cultivar y necesitamos cultivar la compasión, el amor. Y cuando hablamos del amor y la compasión, no estamos hablando de generarlo al espacio ahí a lo que me imagino a esos los quiero a ese género compasión no la compasión y el amor tiene que comenzar con aquellos que están cerca de nosotros con aquellos que nos rodean y cuando de esta manera cuando comenzamos a cultivar el amor la compasión con los que tenemos al lado con los que estamos conviviendo entonces poco a poco podemos ir aumentando ese amor esa compasión a, a más y así ya vamos desarrollando, aumentando esas cualidades de amor y compasión. Y que la muy humildemente decía yo, yo yo no es que tenga esa es, haya desarrollado bien esa práctica de la compasión. Bueno, entonces,

significa ver las desventajas de la actitud egocéntrica, ver sus defectos para ya no querer más aumentar ese egoísmo, porque el egoísmo solo fortalece más a los engaños y esto también nos lleva a observar lo que son los engaños, las emociones aflictivas. Cómo estas en realidad nos hacen daño, por lo tanto no las queremos, no queremos más. Queremos de hecho ponerles un alto a estas emociones aflictivas, a los engaños. Y el poder, la fuerza del remordimiento se refiere a desarrollar esa fuerza mental que ve defectos en la actitud egocéntrica y quiere terminar con esa actitud egocéntrica, al igual que ver los defectos en las en los engaños para acabar con estos engaños. El siguiente punto es la fuerza de la oración. ¿Sí, va? ¿Sí, va? ¿Sí, va? ¿Sí? Es el número cuatro el poder de la oración dice nosotros debemos de hacer grandes oraciones para que por la, por la fuerza de lo mundano y de lo supramundano podamos acumular méritos, en especial méritos pensando en todos los méritos, toda la virtud que podemos crear con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestros pensamientos y en general hacia todos los seres y tratar con el objetivo de, con el objetivo de desarrollar la mente de la iluminación la mente de la iluminación que pueda generarse, que la que ya se genera que no vaya a deteriorarse, sino que aumente más y más. Esa es la oración, que mi mente de la bodichita que no ha nacido nazca, la que ya nació que no se degenere, sino que aumente más y más. Uh -huh. Pasamos a la quinta fuerza, que es la de la familiarización. Uh -huh.

Mm -hmm. En el poder de la familiarización se refiere a ir cultivando esta mente de la, de la bodichita, ir desarrollándola eh, y... Para cultivar la mente de la bodichita, si recuerdan, utilizábamos dos métodos. Uno es el método de siete puntos, causa y efecto, y el otro método es de intercambiarse uno por los demás. El método en el cual hace referencia el texto que estamos viendo es el de intercambiarse uno por los demás. Y es con el objetivo de fami fam familiarizarnos cada vez más para que podamos ir desarrollando esa mente de la bodichita. Como dice en el texto del Bodhisattva cherevatara los infantiles solo trabajan para sus propios fines, para su pro buscando su propio beneficio, mientras que los budas trabajan para el beneficio de los demás. Simplemente mira la diferencia que existe entre unos, entre los infantiles y los budas. También en otro texto dice... Cuando uno ve las desventajas, los inconvenientes que trae consigo las acciones incorrectas y cuando uno ve todos los beneficios de las acciones que están encausadas para el beneficio de los demás, uno ve cuál es lo que quiere seguir y qué es lo que quiere dejar atrás. Así que.

Mm -hmm. Y también, eh, luego lo vimos, a, lo mencionó esta mañana. Cuando, ahora que estamos hablando de intercambiarnos uno de lo, con los demás, en, a veces puede parecer como algo imposible, porque nosotros estamos muy enfocados en nosotros mismos y vemos que es algo que está muy arraigado en nosotros, muy fuerte en nosotros. Y la mera idea de pensar, de que lograr estimar más a los demás, ver a los demás más importantes, más sagrados que uno mismo, la mera idea suena como algo imposible. Pero como, como, como nos dicen en los textos, gracias a la familiarización, cuando tú te familiarizas con algo, te vas habituando a algo, no hay nada que no pueda conseguirse gracias a la familiarización. Entonces, aunque ahora esta idea suena un poco imposible, si nos vamos familiarizando con ella, lo podemos conseguir pero si no hacemos nada, si no empezamos a familiarizarnos con esto, pues, no, por supuesto que no vamos a conseguir nada. y es verdad que suena, suena como algo muy imposible porque está muy arraigado. pero, como dice, nuestra mente puede tener muchos inconvenientes, muchas faltas, pero una de sus grandes cualidades es que puede habituarse a otras cosas.

서버 yungaaji 단진의 shiaso wansi. Ta yunga tinday yunga, suyoba yunga tinday ta tagaasi tumishewe sorimishe. Tanda ngandabesengi nyamlapa na kalyakabur hiyo diwa resi. Susu nu tsui tsaya 콤바체는 ina. Riyo di kumbachay na maayambo yawama resi. Pena junjurang suyo warisi mi chigi ming kudu ina re 잡아보간 통도 tún túyú Gremo loops ie míá boldú gáá ayá hweyá tin abu abuyaá xhé á baratiñ gained arhatsí Agacáーs médi hara conception n Mete serpent ужirees Hipita aguyeme ира sta quién..."Y Fish Ma Galizyamika chaayín pow al hombre afal kime ¡Qyabcáayi livó man enga kibán 근데

Cuando la vamos familiarizando con algo, habituando a algo, no hay nada, lo podemos conseguir. No hay nada que no pueda conseguirse con la familiarización. Y nuestra mente, como también lo mencionó esta mañana, nuestra mente está en constante cambio. Nuestra mente está cambiando constantemente. Y como dijimos esta mañana, el hecho de que podemos crear una mente feliz es basándonos en, en la ley de causa y efecto, están, estarlo conociendo esa ley de causa y efecto, familiarizándonos con ella, habituándonos con ella, pues llega un momento en el cual la vamos aceptando, la vamos generando mayor convicción y entonces aunque se nos presenten problemas, nuestra mente no se ve alterada. Puede mantener la paciencia y puede mantener ese estado de felicidad a pesar de las dificultades que se presenten. Por lo tanto, nuestra mente tiene esa facilidad de ser moldeada, de ser transformada. Y la manera de transformarla o moldearla es a través de la familiarización, una y otra, habituándonos a ello, le vamos dando la forma que queremos, la vamos moldeando. Dice que la por ejemplo, para mí personalmente todavía estos temas me suenan difíciles porque está la mente todavía como muy muy dura, pero también sé que si uno va familiarizándolo, familiarizándosela, va moldeándola, va suavizándola poco a poco hasta que llega un momento en que uno lo consigue, aunque ahora parece como imposible, parece simplemente un cuento bonito y ya está. Sí, puede conseguirse porque nuestra mente es muy. nosotros la, la podemos moldear. Y para poner un ejemplo que de hecho aparece en el texto del Bodhisattva Cheravatara, en el texto dice: es como una persona que cuando le escucha el nombre de otra persona, solo escuchar su nombre le causa miedo, y empieza a temblar de miedo. Pero poco a poco esas dos personas se van conociendo, se van tratando, se hacen amigos y ya llega un momento en que esa misma persona, si la otra no está a su lado durante mientras están bebiendo una taza de té, está angustiada, está preocupada, le hace falta algo. Entonces, al principio no podía ni escuchar su nombre y después no puede estar alejado de esa persona. Lo único que ha cambiado es la mente, la percepción de esa mente. O también otro ejemplo que, que se suele mencionar, una, una pareja que por las mañanas al levantarse se toman el café, ahí muy a gusto, en la mesa, incluso con, con, se hace un café, pero se comparten un poquito en mi taza, otro, la mitad y mitad en cada uno de su taza y están derramando amor. Y ya luego por la, después se van a trabajar, pasa el día. Pasan cosas y ya no pueden ni verse, ya parecen que son los peores, se caen muy mal, todo es negro, negro entre ellos dos. Entonces, ¿qué ha cambiado? La percepción, la mente ha cambiado, por lo tanto, ahora estamos hablando desde un aspecto en donde está envuelto las emociones aflictivas, pero aún así nos da un ejemplo, una idea de cómo la mente puede moldearse, puede cambiarse, cómo su visión puede ser transformada entonces si nosotros vamos desarrollando um, vamos desarrollando estas cualidades cómo familiarizándonos con ellas pensándolas analizándolas familiarizando con más y más y más y más claro que requiere de esfuerzo claro que requiere de tiempo pero llega un momento en el cual

yoy xo 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 xo. Ta ya mi xen da xo 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 l xo xo yonk xo xo xo. Nii, a jirang tindri, tada nga midi lindin, ma zindra xo 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 xe 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 xe, a tindri lab djin mi ndukaa. Tiga jirang xa xan du. Jik xe, y os voy a poner otro ejemplo simplemente para que para que tengan claro cómo la mente puede cambiarse cambiar de actitud cambiar su visión cambiar la percepción que tiene no estoy hablando de nadie en particular, es un ejemplo nada más, supongamos que hay una, dos personas, una eh, no tiene mucha relación con la otra persona, no, no se relacionan mucho, pero tiene una, una visión negativa de esa persona, así como algo muy negativo, tiene una visión muy negativa del, de la otra persona, como algo muy malo o malo, la ve muy negra, muy negra. Sin embargo, luego eh, se pone a hablar con, con la otra persona. Son, son tres personas. una que está pensando, la otra que tiene una idea. es una persona que tiene una idea negativa de otra. lo ve como algo muy negro, muy malo. pero luego viene alguien y le dice, empiezan a hablar de fulanito. hay fulanito que es muy malo, tal, tal, tal. Y dice pero ¿por qué? Si no es verdad, si él siempre está hablando bien de ti, él te tiene en una alta autoestima muchísimo, eres muy importante, siempre está diciendo cosas bonitas de ti, hace esto y aquello y aquello. Y claro, al principio esa persona, esa persona tiene una visión muy, muy concreta, muy sólida de lo malo que era o de la mala visión que tenía de esa persona, como algo muy sólido. Pero conforme el otro le está contando cosas, que habla muy bien de ti, que dice esto y aquello, ya esa idea tan sólida que tenía comienza a aflojarse, ya no está tan tan, tan duro y empieza poco a poco, a, ah, pues si no es tan malo, mira qué bien, si, si ya decía yo, parecía buena persona, ya va cambiando su actitud, su actitud, su visión, su percepción, ya lo va transformando. Así es nuestra mente. Nuestra mente puede transformarse, puede cambiar. Aunque algo ahora parezca algo muy, muy cerrado, muy sólido, muy concreto, cuando nosotros lo vamos analizando, reflexionando, y vamos pensando qué es lo que me está beneficiando, qué es lo que me va a perjudicar, qué actitud me beneficia, cuál me perjudica. Si me centro en, en solo pensar en yo, yo, mis, mis necesidades, y no las de los demás, claro tú Todo eso es, es, es como la persona que te está diciendo, pero se habla cosas bonitas de ti ¿tá? y ya va cambiando tu percepción y poco a poco va cambiando tu mente, tu visión, tu percepción y tu actitud. Vale, con esto pues Hemos visto lo que ya hemos visto lo que son lo, las cinco fuerzas de, la, de las instrucciones que deben ir desarrollándose. Mm -hmm. Mm -hmm. mīngātā chāna sā, tīchīṃ pōvayā tāngā nē, tōngāñī tāngā, 데 chīka sī, nō chino sī. Tē chē sā chā, ngō nē, chino chāngā chīka sī. Ṭhāwa yuwa rā kōntā kī chī, ngā lā sō, ngā lā chéi xéi, som nùi kápu sávon, tamu kápu sávon, tópsi ídvó. Ráso. Rámo, rámo sávon. Né tépá. Xépá tá chíma phéngá. Tík, ché káva, mará, ché sávon. Tóps ngá, ó, mé ngá ngá. Téñi, chí ká, mé Vale. Ahora, la siguiente parte del texto nos habla de las cinco fuerzas, son la práctica más importante de las instrucciones sobre la transferencia de conciencia mahayana. Mm. Sí. Sí, 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 sí. Es decir, chigem, chigem, ¿no? uh -huh. son instrucciones para el momento de la muerte por eso se le llama de transferencia de conciencia son cinco fuerzas bueno. pero pero antes de hablar de las cinco fuerzas a qué se refiere con transferencia de conciencia que también eh, lo, lo han de haber escuchado en tibetano es poa nosotros cuando hablamos del poa o transferencia de conciencia generalmente se refiere es en relación al tantra normalmente cuando generalmente cuando se habla del poa se habla en el contexto del tantra, en el cual se dice, bueno, hay, unas, hay, unas, hay unos mantras que uno recita y que cuando una persona muere, si se recitan, entonces impides que esa persona vaya a un renacimiento desafortunado y la transfieres, por eso se llama transferencia de conciencia. Esa conciencia que pudo haber caído en un renacimiento desafortunado, la transfieres, la mandas a un buen renacimiento. Alguien lo ha visto que seguramente en el internet lo, lo hay que empiezan a recitar algo como pet pet. ¿También se me ha ¿Ah? ¿En Bogotá? Uh -huh, uh. uh, ¿No sé, yo no sé. <risa> 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 no. ¿Hasta entonces? てりおるサーバーにもさえも考えてやるはうんまてよね。ち、チャンゲで朝礼の時呼吸です。で、会社ではこのやのどす。あのように呼吸です。チャンゲで集中でね、<t government> mm -hmm. No solo es dentro de la tradición y en las demás tradiciones también se habla de la, del Powa, de la transferencia de conciencia, pero para que realmente suceda, para que realmente se pueda transferir esa conciencia a un buen renacimiento, mandarle un buen renacimiento, por un lado hace falta que aquel que está haciendo esa práctica, esa recitación de esos mantras no solo sean palabras, tenga, esté empapado de, de experiencia, de conocimiento. Es decir, tiene que ser un ser con, con cierto logro, no, no cualquier ser. Y, pero por otro lado también el que ha muerto, el que ha fallecido, no simplemente se le puede mandar. Él tiene que haber creado las causas para que pueda obtener un buen renacimiento, porque si no, no se le puede mandar. Es como, como decir, aquel que hace la práctica y va recitando los mantras, que es un ser, como, eh, un ser que no, no solo sean palabras, que realmente sea un ser especial, es como si fuera el gancho, pero para que ese gancho lo pueda coger, hace falta que el otro también tenga el aro. Entonces hace falta dos factores, que esté el aro, que realmente tenga esa causa para un buen renacimiento y que el otro realmente sea un ganchito que lo pueda mandar. Pero cuando hace falta dos lados. Pero cuando estamos hablando ahora del POWA, de transferencia de conciencia, ahora mismo, se refiere a cómo actuar en nuestra vida, cómo trabajar en nuestra vida

Entonces lo que nos, nos están diciendo con estas instrucciones es que para, lo que nos va a ayudar para el momento de la muerte es que podamos morir con una mente virtuosa. Si morimos con una mente virtuosa, eso nos va a llevar a un buen renacimiento. Y lo que hay que evitar es que vayamos a morir con una mente no virtuosa. Entonces, las instrucciones que nos están dando ahora es qué es lo que tenemos que hacer en vida para que cuando llegue el momento de la muerte podamos morir con una mente virtuosa y así transferir nuestra conciencia a un buen renacimiento. Mm -hmm y entonces nos va, nos explican cuáles son los medios el trabajo el adiestramiento para llevar una vida que en vida podamos trabajar para que llegue el momento de la muerte y transferir bien nuestra conciencia sí. Uh -huh. Lo que sí es importante es que cuando llega el momento de la muerte, aquella persona que está muriendo no tiene que ver a sus seres queridos. Ya cuando entra en el, en el proceso de la, men, de la muerte, los seres queridos tienen que dejarlo solo, tienen que alejarse para que no genere aferramiento por ellos y pueda, mmm, pueda, ale, pueda no, desconectarse de ellos y pueda morir mejor. Al igual que también las cosas, si hay una cosa que a esa persona en vida le encantaba muchísimo, que estaba un poco apegado a ello, pues cuando llega el momento de la muerte, mejor alejarlo, no, que no lo vea, para que no genere ese, ese deseo durante el momento de la muerte. Y lo que sí se le puede ayudar es darle imágenes, cosas que le ayuden a generar fe y ayudarle a generar una mente virtuosa. Y, y es que si una persona muere con una mente virtuosa, no, no tiene un mal renacimiento al contrario segurísimo que va a un renacimiento afortunado porque muere con una mente virtuosa uh -huh. <coughs>

está a punto de morir en los hospitales, no sé cómo lo manejan, pero en la India, que es un país muy religioso, no significa que practiquen, pero por lo menos tienen esa cultura de respeto a, la, a las religiones. Y entonces cuando ya una persona ya, ya, se, ya se dice que no, no va a sobrevivir, que ya son sus últimos momentos, que ya se va a morir, entonces alejan a los familiares, le piden a los familiares que se retiren y dejan a la persona sola, a lo mejor con, con una ayuda, pero no, no, una, no una persona que sea familiar o cercana a ella. ¿Por qué? Porque si la persona que está muriendo en el momento de la muerte ve a sus seres queridos, a sus seres que quiere, es muy fácil que genere apego por ellos. Y morir con una mente de apego no es algo positivo y no le va a ayudar a la persona. Al igual que a veces no solo personas, sino también cosas, puede que genere apego hacia, hacia cosas y por eso también en la India por lo menos cuando una persona ya se va a morir le retiran su, sus cosas, lo tratan de dejar eh, lo más solitario, lo más oscuro también posible para que no pueda eh, distraerse y enfocarse en su proceso de muerte y no genere ningún tipo, bueno, no genere ningún tipo de apego que no le va a ayudar. No, entiendes. no Y bueno, ya entrando en nuestro texto, cuando nos habla de estas cinco fuerzas como instrucciones para la transferencia de conciencia mahayana, el primer la primera fuerza que menciona es la de la semilla blanca. Uh -huh. Si ¿Sí recuerdan al principio cuando estaban mencionando las cinco fuerzas la primera fuerza que se mencionó fue la de la intención ahora la primera fuerza que se menciona es la de la semilla blanca. Uh -huh. dāng dōnsu dā chajidāng dīna sūma dā 이나 gaya jirīs, yīna dā dhiga mālā gīngis. dā chima dōngi dhigyūda jirīwa kāna mā dōpa nō, dōpsi kōne jānsi, shakwasi jisiga rwa, shakwasi. mā shīnā ya rūng, mā shīnā ya rūngs, dāng mā Da yina 지가 tiga nganyo bhasaay uma jawaj wado tsum shya nyos Da yu seeds, única, no cargu garag isana, ayoo yungapa 헤on se rez reviewing india Guansi di che tam��she bells uti şey ramya dia mas

Nosotros debemos de purificar nuestras negatividades porque las acciones negativas son causa de sufrimiento. Las acciones negativas nos van a traer en el futuro sufrimiento. Por eso debemos de purificar nuestras negatividades y aplicar los cuatro poderes oponentes para purificar estas negatividades. Así cuando llegue el momento de la muerte, entonces moriremos sin temor, con, libres de toda pena, pensando, lo he hecho todo bien, no hay problema, me puedo morir sin ningún remordimiento. Y es, dice que eso está difícil, podernos morir así, si, diciendo, todo lo he hecho muy bien, no pasa nada, que venga la muerte, ya estoy listo. Pero por lo menos eh, intentarlo, no es, no es fácil, pero intentarlo. Y es, es, es muy importante que nosotros no, no, nos, no nos aferremos a las cosas, no, no generemos apego a nada. Por, e, por esa misma razón se recomienda, para que, podam, para que una persona pueda morir un poco más tranquila sin apego, dice, lo mejor que puede hacer es dar sus cosas dar ofrecer sus cosas sus posesiones ya sea a lo, a, lo, a, a los a los seres o también a, a lugares espirituales a, a, a objetos sagrados es decir la cosa es dar dar para que así cuando llegue el momento de la muerte pues no no genere tanta aprensión o apego hacia ellas

Tābā chī yātāñ chī yātāñ, mi ki mahtoñ sāy, mi ki nūwa mañiñ khuñ. Nā amchua nūwa mañiñ, kējirā shi. Tindā chī ngāni, inī, chī, ndroba yī na, uñi kēchī ngāni ndukhu yusar yās. Inī, tā chū kēyā mahaliñ kī yī na, inī, chī Así que cuando una persona está falleciendo, bueno, hay personas que tienen una creencia religiosa, hay otros que son no creyentes. Aquellos que son creyentes, pues aquellos lo que creen cuando cuando entran en, en ese proceso ya para morir, es importante que aquellas cosas en las cuales le tenga fe crea cualquiera que sea su religión pues que tenga imágenes que le ayude a recordar aquello a que tiene fe eh, ayudarle también todavía escucha entonces le puede dar palabras ¿no? que pues según su religión pues vaya recordando eso en lo que cree en lo que le tiene fe y más que nada recordar Ayudarla a recordar todas aquellas cosas que, el, que le ayudan a recuperar su fe o a fortalecer su fe. Y, por supuesto, a los seres queridos, mejor que la persona que está muriendo, que no los vea, que se alejen para que no la distraigan en ese proceso. Y como ya hemos dicho, no genera apego, tampoco los escuche porque puede generar apego. Y así estamos favoreciendo, por, por lo menos por, por afuera, poder favorecer para que esa persona muera con una mente más virtuosa. En el caso de uno creyente, no, no cree nada, pues eh, también se le puede ayudar hablándole acerca de te vas a ir a un lugar muy bonito, un, un paisaje muy bonito, una, un lugar muy agradable, no tengas miedo, si vas a ir a un lugar mucho mejor que este, a lo mejor parece que lo estamos engañando. Pero, o le estamos contando historias, pero le está ayudando a esa persona para crear un estado mental mucho más virtuoso, mucho más relajado, y ayudarle a que realmente pueda ir a, a un buen renacimiento. Mm -hmm, mm -hmm. Sí, y, así, sí. y de hecho tenemos el caso...

Sāne ukshaya mādhubzhi tēn, otur tēn. Paa dā āmañi ti rimañ mōshīngi yu sārawā. Yine o chirāng nāmbay chī yu ki tūwāne chī, labzharā chī āya yāru bās, tādi kāngiñshī vijñāngi tūsini. Yine rimañ sōni amchāna gaishayab sārawā. Tā jirāng nizu sāvachi rī sā rī sā rī sā, lūngos Esta historia de Reme la cuenta porque es algo real. Por supuesto, Reme conocía, era un chico de 15 años que ya estaba, ya no, lo único que hacía era respirar, ya no, ya, ya los médicos ya lo habían, decía que ya se va, se va a morir, pero... Se aferraba a la vida, no, no lo dejaba. Y ya tenía así con que se iba a morir, ya habían pasado dos semanas y, y nada, seguía vivo, seguía vivo. Por supuesto, Reme conocía a los padres de este chico y, y tenía confianza con ellos y de hecho ellos le dijeron pues si podía hablar, bueno, a ayudar a su hijo en este proceso y demás. Entonces ella se acercó al niño, que lo único, el chico, que lo único que hacía era respirar. Y, y y Reme le dijo todavía en ese momento ellos escuchan. Entonces Reme le dijo, "Tú ya no te preocupes, tú tu historia con este, en este mundo ya se ya se acabó. Ahora te toca comenzar una nueva historia, una nueva realidad, ahora en otro lugar mucho más bonito, mucho mejor. No te preocupes por tus padres, ellos están aquí, Están aquí, están muy bien. Ya es momento de que tú puedas um, irte a un lugar mejor y, y fue nada más decirle esas palabras y enseguida eh, se murió entonces es es un, es un ejemplo para que veamos cómo sin una estructura realmente budista sí podemos ayudar a otro ser a que pueda pueda morir mejor uh -huh. Uh -huh. No sé, no sé si eres, ¿no? porque claro el apego es algo muy fuerte y es algo que también nos, nos está aferrando es un engaño, es una emoción aflictiva entonces no es nada positivo pero cuando le, le dices vas a un lugar mejor vas a estar mejor lo que también estás ayudando es que ese apego ese aferramiento vaya soltándose y así ¿Mm? se pueda ir

Que, que se las dice no la voy a contar porque si no se me van a, a poner tristes <laughs> así que mejor les cuento otra historia Paasakarii, Miluzungiarii, taa Tava lakianzulu shaa shirangii, shaa manjaa suni, shaa mangungi yaa yaarii. Nii Tava jika taa kiengo kiengo jikimrii, kuna, inii, kongpa tsogo thambuli, inii, bai, kyoko jina, ugu tsaana yaa, mandopu jina. Nii, taa jika, yurimu dea yu suni, dhaa jikzii. Inii lama Shibuji kangen duw tindar tegu duw khari naas, i kandishu kwa tangshu. Aalaaas, taa kandii yiga chunzii lia, inii sara rigdaas, sara gi chogho choya yaari, oda chogho yaarais, tindar shaa shibuji yaarais lopshuos, inii jikshani pindokhovaarais, 이네 ya shaali chaadayoo, haagadayoo saygoo, inii

la grasita de la mantequilla y le gustaba, le gustaba muchísimo. Entonces, este lama estaba a punto de, bueno, ya estaba muy mal, ya estaba a punto de morirse, pero no se moría, seguía respirando, no se moría, no se moría, ya pasaba, había pasado un tiempo. Entonces, fueron a consultar a un lama, que no era cualquier lama, era un, un lama con, con conocimientos, un lama elevado, y él les dijo: Pues díganle que eh, en, en, en esa tierra de Ganden, ahí están a punto de hacer un ofrecimiento muy importante y les está quedando mucho de esas um, grasita de la mantequilla, que es de extremada, de extremada excelente calidad. Entonces, cu contarle eso al ama. Y entonces dice: Bueno, ya fueron al lado de donde estaba el ama que se estaba falleciendo estaba muriendo y entonces le empezaron a contar que allí en esa tierra esa tierra de Ganden que es preciosa maravillosa y está están haciendo están preparando un ofrecimiento de soque en el cual está lleno de esa mantequilla con esa, esa esa grasita se la estaban describiendo y entonces el ama apenas si podía decir algo y decía es verdad eso y dice sí sí el ama este no los ha dicho y ya se murió <laughs> Es, es simplemente para darnos cuenta cómo el aferrarnos a algo, apegarnos a algo es, es es muy dañino porque no nos pueden nos podemos aferrar tanto que ni siquiera podemos irnos mm.

Tratemos de dejar las cosas muy claras. Tratemos, si tenemos posesiones, repartirlas de una vez, bueno, que estén bien repartiditas, que estén bien hechas, el, el, pues nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro testamento, para que así, cuando llegue el momento de la muerte, no tengamos esa preocupación. Sabemos que ya lo has repartido todo, ya, ya no tienes como para desapegarte, decir, ya, ya no tengo nada, ya está repartido, ya está bien. Como un pendiente menos, y así. Uno muere mejor porque si, si, uno se va, si uno está muriendo y tiene ese pendiente, ¿a quién le voy a dejar esto y aquello? ¿O lo he dejado bien? No le claro, es algo que es, es apego y no te, nos te está permitiendo morir tranquilo. No, no solo es. al que está muriendo, también luego los familiares están ahí que, con esa angustia. Mm -hmm. Nos tomamos. Luna, no, un... Um, mm. Sí. Ya hay un todos uh -huh. bueno, ahora que regresemos del té continuamos con, con el tema y también da la transmisión oral de lo que hemos visto hasta ahora SASHI PUGYEN SHIMETO TRAM RIRALIN SENI DE PADI SANGYE SHINTU MITE ULWAI ROKUNAN TASHIN LACHO PARSHO HIDAM se nota como hablar de la muerte no es algo que nos guste, pero hay que hablarlo porque eso nos tiene que llevar a decir tengo que hacer algo, tengo que ponerme a estudiar, tengo que ponerme a practicar, tengo que empezar a hacer algo. Y también es importante que nosotros nos, nos percatemos de lo malo que es lo dañino que es el apego. Dice, y ya no hay manera de escapar montado en un caballo. No podemos escapar. Ah, lo dice por ¿de dónde ha salido el caballo. Ya, así que ya una vez que dejes este cuerpo, no hay por dónde montar el caballo.